hecho unos 3 kilómetros con un barro muy pegajoso, como lo pueden ver, que se ha pegado en todos los guardabarros. Y ya hemos tenido que quitar guardabarros de la 790. La 1200 no pudimos hacerlo, pero la logramos traer hasta acá. Y aquí vamos. Ya llegamos a la placa huella, es decir, que debemos estar cerca a algún lugar. O al menos eso espero. Buena moto, la 890S. Sin embargo, trae un guardabarro muy bajo y debimos quitarlo en el recorrido. Aquí está el guardabarro. Importante, o bueno, recomendable para quien haga este tipo de rutas, que le cambien el guardabarro por uno de enduro o uno más alto. Por lo demás, aquí vamos todos muy contentos. Este es el barro que ha salido de esta moto.
bien, todo bien, pero estamos aquí por Río Seco, nos faltan como 1.5 kilómetros para llegar allá a Nariño. Entonces ya llego a Nariño. Pues si encuentra la salida en contravía, venga, se le mando la ubicación. Ese Río Seco, bravo es bravo, bendito Dios, todo bien, máquina y piloto.